a toda la gente roja de allá de afuera, muchas gracias por todo el apoyo que tuve de ustedes durante todo este tiempo. De verdad que entregué cada gota de sudor en pro de poder ganar la mayor competencia, las mayores competencias posibles. Se logró esta semana ganar coches, se logró esta semana un viaje a Madrid, pero lo más importante y mi premio mayor es que yo ya voy a estar con mi familia. Tenía deseándolo desde hace ya rato. La competencia me exigía más y más. Llegó un momento en el cual yo ya la decisión ya no la tenía que pensar más. Cada día que pasaba es cada día que perdía al lado de mi esposa, al lado del embarazo de mi bebecito. Y les quiero decir una frase que alguna vez yo leí: que ninguna suma de dinero compra un segundo de tiempo. Así que voy a aprovechar el tiempo con mi familia, con mi esposa, con mi bebé. Lo voy a esperar con mucha ansia, porque esto es lo que estamos esperando Sud y yo ya desde hace muchos meses. Lo dije en la ceremonia, espero que me puedan perdonar de verdad este tiempo que no estuve con ellos, pero es por darles lo mejor, es por tratar de que siempre estemos juntos, felices y contentos con todo lo que tenemos en nuestra vida. Así que voy a tratar de ser un gran padre como lo fueron mis padres para mí. Tengo un gran ejemplo que son ellos, y lo único que le quiero decir a ustedes y a todo México, fans rojos y a todo México, es que valoren cada tiempo con su familia, porque cuando no están con ellos pesa muchísimo. Yo se lo comenté al equipo, ellos generalmente no me vieron triste, no me vieron llorar. Simplemente cuando yo estaba muy triste lo compartí con Omar Esparza, después por ahí algunas pláticas con Eliud, pero de verdad yo ya no aguantaba más. Ya creo que era momento ya de estar con mi familia, de estar con mi esposa. Y esto que y este sentimiento se lo quiero compartir a todos ustedes a través de mi corazón, de lo que yo siento en este momento. Yo ya quiero estar en casa, yo ya quiero estar con mi familia y ojalá y pronto ya tenga a mi bebé en mis brazos. Los amo mucho, mi amor, te quiero muchísimo. Espero que en estos días que vienen podamos estar esperando lo más tranquilamente y sin complicaciones, porque yo quiero que todo salga bien. Así que vamos pronto a estar juntos, vamos a estar juntos de la mano, como empezamos esta historia, nosotros dos juntos. Ahora somos tres y soy la persona más contenta del mundo, mi amor, te amo. Venga.